Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Dragon Age Origins. Vamos a darles a los DLCs, que lo habéis pedido mucho. Y bueno, vamos a comentar varias cositas. La primera es que en estos DLCs no voy a subir webcam, por la sencilla razón de que no lo veo necesario. O sea, a partir de ahora la webcam la voy a poner en los juegos en los que crea que es que viene bien ponerle webcam. O sea, un juego de rol no le veo sentido, no le veo mucho sentido poner la webcam, así que no lo voy a hacer. Cambio, por ejemplo, juegos de miedo o de acción, es muy probable que sí que lo haga. De miedo seguro. Joder. Y bueno, como veis hay 5 DLCs, aunque el despertar ya lo hemos hecho. Son Crónicas de los Engendros, La Canción de Leliana, Caza de Brujas y Los Golems de Angarrak. Los iremos haciendo uno a uno, o sea, cada día haremos uno de estos DLCs. Y hoy vamos a empezar por la Crónica de los Engendros, que es un What If. ¿Qué es un What If? Un What If son historias que te cuentan qué hubiese pasado si. Es una pregunta a la que hay que añadirle un poco más. Y en esta ocasión es qué hubiese pasado si el protagonista de Dragon Age Origins nunca hubiese existido. O sea, si Duncan hubiese fallado al reclutarnos, o que hubiésemos muerto en la iniciación. Creo que realmente lo que te cuentan aquí es que morimos en la iniciación. Creo que era así. Y bueno, la cuestión es muy simple. Nosotros hemos muerto. Entonces, el que se reúne al resto de ejércitos es Alistair. No lo hace tan bien como nosotros. Y en vez de perder de Nerim y luego retomarla con todos los ejércitos, Alistair directamente defiende de Nerim. Y bueno, nosotros vamos a tomar el papel de un líder de los Engendros Tenebrosos. Y nuestra misión es asaltar de Nerim y tomarla y matar a todo el mundo. Así que vamos allá. Además es un DLC que está muy chulo porque vamos reclutando tropas. Pues aquí en vez de cargar con los ejércitos normales, cargamos con las hordas. Eres un vanguardia Hurlock, nacido para liderar y sediento de sangre. El archidemonio nos manda. Se apremian a avanzar, se apremian a matar. Sí, mi señor. Y podemos reclutar a todos los engendros que queramos. Bueno, que queramos no, podemos llevar un grupo de 4 con nosotros como líder. Con el someter. Nada te respeto en combate. A todo esto, este DLC lo estoy jugando en normal. Por la sencilla razón de que para que no sea tan largo de grabar. ¿Cómo tan largo de grabar? A ver, en dificultades más altas. Este es un DLC muy, a nivel de tropas, muy mierda. Vamos a ser claros. Muy, muy mierda. Si te lo pones en una dificultad muy alta, te va a costar mucho. Porque el focus de los enemigos es demencial. Putamente demencial. Y como quiero que sean vídeos corticos, al menos este. O sea, por ejemplo, los golems de Angarrak lo jugaré en difícil. Más como veis aquí, cuando vamos matando
personaje, la afinidad de nuestros aliados sube. Es más, hay un logro. Hay un logro que... por subir a todos los engendros tenebrosos al máximo de afinidad. El logro por ahora se las apaña de sobra. Se las apaña de sobrísima. Y nosotros vamos recibiendo refuerzos periódicamente. Aquí está mi ogro Resulón. Ah, necesitamos bastante que... el poder curarnos. Vale, ahora esto nos viene muy bien. O sea, nos viene muy bien y es muy necesario porque aquí hasta que no pillemos a un emisario Hurlock, que lo pillamos más adelante, aparte de cuatro garaplasmas de mierda, no hay ningún objeto curativo. Así que ojo, cuidado. ¡Adelante! ¿Por qué no ataca? No lo sé. Ogro está de acuerdo, más 10. El ogro es una bestia parda, eso es así. Vale. Ir pillando los suministros. Hombre de armas, frasco de ácido. A ver, un momento. No puedo hacer venenos todavía. Hombre, aquí hacer venenos viene muy bien. ¿Sí? Matar a Larl. Un señor de los humanos nos persigue. A ver, en tropas. Ahí viene el señor que no es otro que el Al-Howe. Sí, porque aquí recordemos. A ver, amenazar. No, amenazar no, loco. Grito de guerra. A ver. Aquí nos viene muy bien. Mira que está perro guardián. Nos viene muy bien la habilidad agarre de... del ogro. Por la sencilla razón de que quita de en medio a un personaje peligroso. Y le revienta la boca en el proceso. Bueno, tú estaría bien que te curases de alguna forma. Cataplasma curativa. Yo estaría bien que me curara también. Me lo van a matar, sí. Mejor que vamos a hacer es retirarnos. Pequeña retirada. Vamos, ogro, vente conmigo. Vamos, ogro.
¿Tú te vienes? Hostia, qué fail, ¿no? Que te vengas, coño. No me dejes, pero pavo. Pues nada. Pues nada, rico, rico bugazo. Lo van a matar. No me jodas. Lo mataron. No os preocupéis, se pueden reclutar más. Tú conmigo. Tú conmigo. Ahí hay otro ogro. Y tú conmigo. Me empieza a partir bocas ahí a lo duro. Pero el Thanos. Alguien ha muerto por ahí. Creo que era el Howe. Cúrate, Arpi. Ah, vale. Selkothrin. Siervos caídos, lo que te está poniendo es que si matan a un... La destrucción del mercado. Las puertas son nuestras, vanguardia. Vale. Ahora es cuestión de recolectar todo lo que hemos... Espada cerrada, mira. Mejor que la mía, seguro. Y tanto. Brazales de acero. Esto se lo podemos dar a nuestros personajes para que suban... Suba la afinidad. Y obviamente lo vamos a hacer. Vale, vale, vale. Tranquilitas. También, aunque ponen Hurlock y Gellock, los hay de cada tipo, ¿eh? O sea, por ejemplo, este que hemos pillado es un pícaro. Igual tampoco es que sea la bomba, pero... Pero bueno, no viene mal. Le he dicho, saquead todo, porque cada enemigo caído tiene algún objeto de algún tipo. Ya sea un arma, ya sean flechas, como estáis viendo. Lo que más nos interesa es el tema de cataplasmas curativas, sí. Aquí queda un pobre diablo. ¡Me he quedado solo, pavo! Que me he quedado solo. Que me he quedado solo, cago ya que ahora. Perro guardián, caja rota. Hueso grande, es otro objeto, otro regalo. Necesito un emisario a la de ella. Pero a la de ella. Bueno, las puertas tomadas. Ahora nos toca ir al mercado. A ver, hueso grande. Papam, fuerza enorme. Ahora nos sentamos en subir al ogro. Sí. Además, creo que cuando subían de estas cositas también pillaban habilidades nuevas. Puede ser. Plumba. Ups. Ups. Cuidado con las balistas, vanguardia. Mata al comandante. Zapador destruye puertas. Y la puerta de la feria sigue en pie. Vale. En un principio todos quietos. Matamos al arquero Gellock. Sí, porque tengo que reclutar al chillido.
He decidido que matar a estos pavos de aquí, a los tres. No saquéis a ninguno de vuestros personajes hasta que estos tres estén muertos. El chillido es un personaje muy muy bueno, muy muy bueno. Vale, ya podemos seguir. Aquí está la secundaria. Sí, hay secundarias también aquí. De matar a 10 inocentes. Pobres diablos, pavo. Ahí está el Bantigan. Es muy simple con el ogro. Es exacto lo que iba a hacer yo justo. Le metes el agarre y le jodes muchísimo. A ver, tú vea por los arqueros. Déjenme en paz, patroncitos. Déjenme en paz. No, no, que el ogro no muera. El ogro no muera, por Dios. ¡Que el ogro no muera! Uy, 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 uy. Vale. Uf. A ver, todos aquí, déjalos a esos luchar. Yo lo que necesito es descansar ahora mismo y recuperar la vida. Sí. Lo que necesito es eso. Vale. Ogro, cúrate. Ogro, cúrate. Lo más importante es el ogro. El resto me importa una mierda ahora mismo. En cuanto se recupere... Es que no te dan... Tampoco te dan pie a eso porque te siguen viniendo personajes todo el rato. A este tengo que matarlo por cojones. Porque necesito un zapador para la siguiente parte de esta misión. Vamos a esperar unos segundos. Necesita el ogro full de vida. ¿Pero full de vida o estoy jodido? Mira la tía como culebrea. Cinco civiles. Por aquí creo que aparecía Ogren. Míralo. Con su turba de borrachos. Golazo del ogro. Golazo.
Golazo de logro, pavo. Pero golazo. Pero golazo de Ogren. Y de ogro y de todos. Ogren ha muerto. Aunque realmente no sé si muere. O sea, creo que después te vuelve a aparecer, ¿sí? Es muy probable. Gorim, vale, este era. Este era el vendedor enano de aquí de Denerys. Ahora, estamos dando vueltas por aquí por la sencilla razón de que necesito matar a más civiles. Voy a volver a guardar, porque por ahora va bastante bien esto. Creo que todavía me quedan tres barrios más. La elfería, el de esto del castillo y el final en Fuerte Dracón. Aunque yo lo que quería era esta. Maga del círculo. Bueno, no te vengas arriba, hermana. No te vengas arriba, hermana. No te vengas arriba, hermana. No, por aquí ni nada más. A ver, no, diario. Extermina a los inocentes. El mercado de Nin rebosa de débiles inocentes, joder. Oh, sí. Débiles inocentes. Pero no veo más. No veo más. Hola, señores inocentes, ¿no? Señores inocentes. Joder. Lo han deleteado. Creo que estos de aquí también salían. Los dos de la tienda, pero no sé cuándo, ni cómo, ni por qué. ¿No más inocentes? Es que mierda, pavo. ¿Sí, ha salido alguien? No. Es un guardián, bebé. Bueno, con mi zapador vamos a ir a... Ah, mira, el zapador tiene... ¡Hola! Poción de lirio, ¿para qué querré yo pociones de lirio ahora? ¡Pana! Sin mola, loco. Los humanos tienen nuevas armas, hermano, destruyelas. Caballero. Wow. Ahí hay inocentes. ¡Inocentes!
Constitución enorme. ¡Inocentes! Baugan, anda. Otro caballero. Ese Hurlock por ahora me hace el apaño. Me hace el apaño. Me entro con el tato. Constitución enorme. Como veis, mientras más los usemos, más pupa hacen. Más aguantan, más todo. Más todo. Reserva de armas. Ahí va. Borracho. Matar a la curandera. Posiblemente será Wayne. Es muy probable. Es más que probable. Ahí llega Wayne. ¡Hola! Con un mogollón de templarios. ¡Culen! Caballero comandante a tomar por culo. Otro templario fuera. Guay. No le puedo atacar. Ahora sí. Cállate. Vale, guay muerta. Zapador Gellock, le robo. Qué grande, ¿no? Sortija de espíritu. A ver, el comandante Gregoire. Bueno, otro barrio que hemos limpiado. A todo esto, el tema de inocentes, ¿lo he hecho? No. Me faltan todavía inocentes por matar. Así que a seguir buscando. Tienen que aparecer tarde o temprano algunos. ¿Dónde estáis, florecillas? Dulces florecillas. Puede que por haberme acabado esto ya no salgan más. Es muy probable. Es muy, muy probable. Así que vamos a ir ya a la esfería y a tomar por culo. Sí. Ya, a tomar por culo. Gellock. Vale. Vale. Sí, habéis visto lo que... Vale. Me callo. No digo nada. No digo absolutamente nada. Hostia puta. Que no tenía cabeza. Hostia puta. Que no tenía cabeza. Joder. Llegamos a la esfería. Llama a su precioso árbol. Árbol vanguardia. Tienen bombas. Bueno, sácame algo, ¿no? ¿No?
Se llama el Benatado. Aquí tenemos ya lo que yo quería. Fuera. Lo siento por ti, amigo. Emisario Hurlock, por fin, hostia. Solo tiene que curar, pero bueno, ya es algo. Ya es mejor que nada. Te lo voy a basar en curar. Buf. Tú vas a estar curando y ya está. No vas a hacer otra cosa. Las piedras se las inventa si hace falta. Si hace falta, las piedras me las invento, pavo. No sé qué tengo que hacer con esto, la verdad. A ver, me saldrá alguna secundaria. Que me el Benadal. Ah, vale. Me queréis dejar con el campo de visión. Vale, amigo. También tengo bolas de fuego. Roto, no sé de qué hablas, bitch. No, creo que la esfería no había mucho problema. Yo sigo quemando cosas. ¿Qué haces? No sé por qué tiene que venir aquí. Tiene un retraso grave mi mago, pero no pasa nada. Ahí va. Zebran. No me dejan en paz. Ahora sí que me pueden venir bien las pociones de delirio. Ahora sí. Ahora sí. Están atacando todos a mí, ¿por qué? Con lo buena gente que soy yo. Hijo de perro. Con lo buena gente que soy yo. Siguen viniendo más y más. ¿Qué es esto? Estar en muerte. ¡Hola! Cúrate, cúrate, cúrate. Y a ti vamos a darte una poción. No puedes usarlas. Fantástico. Fantástico. Pues entonces estás un poco muerto. O igual no. Qué poco cura, pavo. Cura muy poco. Queréis dejar en paz, pavo.
Están haciéndolo pasar mal, pavo. Si yo sufro aquí, tío, no me jodas. A moriros ya, hostia. A pon armas atrás. Armas atrás y que se curen. Pues no quieren curarse. ¿Por qué no os curáis? Sale. No se curan porque está este aquí diciendo: aquí estoy yo, aquí estamos yo y mi polla. Ahí así. Nueva misión: destrucción de. ¿What? Destrucción del mercado. ¿What? Va al barrio del palacio para poner destrucción del mercado, entiendo. Sí, entiendo. Sí, hombre, no te preocupes. Entiendo, entiendo. Daga de cuervo, bota de guarantibanas. Entiendo, entiendo, no te preocupes. Vale, Adrián. A buenas horas a la equipa. A buenas horas. A buenas horas sales, hijo de mi vida. Collar tribal. Esto se lo vamos a dar a este, al emisario Hurlo. La magia mayor. Magia enorme. Tengo un homogio enorme ahí entre las piernas. Y voluntad enorme. Bueno, la esfería totalmente arrasada. Guardamos. Va a quedar un vídeo bastante largo. Sí, es más que probable. No puedo volver al mercado, así que toca el barrio del palacio. ¡Palacio! ¿Qué ha pasado? La música se ha ido de golpe. Tengo miedo. Un poquito de miedo de sote sí que tengo. Vale, ha vuelto. Así que como me voy, pero vuelvo. Aquí tenemos el momento Riordan. Lo que no entiendo es... Riordan, ¿cómo llega a estar aquí vivo? Sí, se supone que estaban las mazmorras de la Howe, pero bueno. Es un poco... Ya fue el momento heroico de... Le corto el ala, se jode, pero... Pero adiós, Riordan. ¡Hasta luego, amigo! Te voy diciendo que es muy épico que te caiga al lado. Te estoy luchando y de... ¡Hostia! ¡Que caen personas, pavo! Las puertas sin temporal en tu camino, vanguardia. Aquí podemos llegar a la epicida, ultra epicida. ¿Por qué he perdido a un personaje? Ah, vale, me han quitado al ogro. Hijos de puta. Digo, hijos de puta. Hijos de puta. Me han quitado al ogro. Porque si no, aquí te darían la chetada de tener dos. O sea, ya tienen hasta mercenarios Funari. ¿Qué droga dura estás tomando, juego?
sea, le doy curar y no se cura. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me estabas diciendo en serio que le daba a curar y el putón no se curaba? ¿Me queréis dejar en paz, hijos míos? Bueno, se les va a matar enanos. A ver, lo he dicho antes, Alistair consigue reunir a un pequeño ejército, pero no es ni de lejos el ejército que reunimos nosotros. ¿Dónde han salido estos? De vete tú a saber. Bueno, que se recuperan un poco, además se guarda esto. Bueno, no se han recuperado mucho, que digamos. Que vayan los aliados primero. Y ese que ha caído ahí, ha dicho... Me he dado un síncope, adiós. Mercenario Gunari. Por favor, hijo. Se quiere usted al suelo. Por favor. Dame legionarios. Lo cual me parece muy awesome. A ver, voy a ponerme las... algún tipo de cataplasma. Igualmente puedo hacer unas cuantas. Que te calles. Se muere usted, señor enano. Gracias. Pues esa curación en el último momento, pero que no ha servido para nada. Gracias, señor legionario. Se lo pide su más humilde siervo. Tú reclutado para la legión de Arpi. Tótem, escudo de la legión. ¿De quién era ese cadáver? Ni idea. Ahora tenemos a todos los personajes curados aquí. Pues sigamos. Otro guardado que viene muy bien. Un logon golems también, venga. Con golems también. Claro que sí. ¿Qué pasa? Peto. Pues sí. Pues el juego hizo catacroker. Nada, el juego ha crasheado. Ya no me lo esperaba, pero bueno, si tiene que ocurrir, que ocurra, no pasa nada. Nosotros a matar enemigos. El golem este puede ser un problema. Puede ser un problema, sí. He sacado del mapa al... Sí, tío. He sacado del mapa al... al bichillo.
reclútame a otro. Aunque sea, da lo mismo. Es lo bueno de esto, que si te matan a uno, reclutas a otro y a uno. Y déjame en paz, señor enano. Me dejo en pos. Necesito echar esa puerta abajo, por lo que necesito al ogro cuanto antes. No entiendo todos esos gritos. ¿Qué hace? Pregunto, ¿eh? Hombre inocente. Palanca y palanca, ¿vale? A ver, mátame a este mismo. Y reclútame al ogro, pero a la de ella. Era la de ella. Meten mucho los putos ogros. Los golems, perdón. Joder, son bombazos en la boca que me ha metido el bastardo. Ah, mira, ahora también hay lobos apestosos. Antes de subir por aquí, vamos a echar abajo esa. Caballero. Soldado enano. ¿Por qué tiro para atrás? No lo sé. Sargento... Oh, míralo. Al suelo, sargento. Pobrecillo, me he intentando huir, pero no. No hay vida posible para ti, guapo. Vete. Hora de la ciudad. Más inocente. Bueno, aunque yo lo que vengo es a por este cofre. Anillo del guerrero. Anillo del guerrero. Por si destreza más dos. Por si de puta madre. Carga del Pánfilo, oh Dios. Voluntad más una, a mí me importa una mierda la voluntad ahora mismo. Pero así, así de simple y de claro, me importa una mierda la voluntad. Adelante, mata al Kunari. O sea, Sten está aquí. Otro guardado de puta madre. De puta madre. Escenario enano. Bueno, tampoco nos vayamos a colar. Que se animan mucho aquí los enemigos y la liamos. Joder. Que somanta de hostias me ha caído en un momento. Pero somanta de hostias. Mata a ese... Vale.
Pero Samantha de hostias que me ha caído en un momento. Constitución enorme. Si algo me caracteriza es mi constitución enorme. Venga. Lo enorme que tengo la constitución. Exacto. Y se nos quedan aquí como mirando, hey, se ha quedado buena tarde, ¿eh? Sí. Por la verdad que sé. Ahora os aviso que Sten y su grupo va a ser chungo. Va a ser duro, sí. Es limpiar primero un lado y después el otro. Bueno, a ver, todos vosotros conmigo. Vamos para atrás, anda. No flipéis. No flipéis, hijos míos. Que no, vosotros aquí. Y tú sí puedes pegar. Y ahora podéis pegar todos. Soy como la madre de... la madre de los tontopollas estos. Siguen viniendo más legionarios. Esa es la putada de esta zona. Hasta que no me pueda curar, pues estoy un poco jodido. Vale. Nos curamos. Y ahora vamos por la derecha. Hola, hola amiguito. Salvadme. Esto es una duda que me acaba de surgir. No, no puedo llevar las dos a la vez. ¿Queréis atacar, hijos míos? ¡Baboom! Y verá el chillido. Misión actualizada. Misión completa. Chillido liberado. En teoría, Sten tiene que estar aquí. Y ahí está. Tendría que estar aquí y aquí está. A ver, focus. Focus a los golems. Focus a los golems. Sí. Por lo que más queráis, focus a los golems. Estos focus a los golems parece que no lo han pillado. Parece que no lo han pillado, ¿no?
Parece que no la han pillado. A ver si habrá que ir a por este. Me lo va a matar. Es aún peor que me... ¿Poder usar pociones? No puede. Es una mierda esto, joder. Me va a matar, sí. Vamos, vale. Vale. Joder. Ahora ya estén. Estén muertos. Me déjame en paz. Qué justo. Los dos legionarios persiguiéndome. ¡No! ¡Socorro! La hago la envolvente. Envolvente estupendamente hecha. ¡Que te calles! Me la resistió, ¿no? Vale, uff. Malditos. Revive, anda. Revive, anda. Soldado enano. Orden de acero. Y este. Coraza del coloso. Toma. Coraza del coloso es mejor que la que tengo yo. No cambia en el aspecto. Espada de Sten. No puedo usar. Ah, vale. Regalo. Como regalo. Cinturón de espadachín. Misario Hurlock al tope. Ogro no tope. Tótem y espada de Sten. No tope, pero casi tope. ¿Y de aquí qué puedo pillar? Un chillido, sí. Tenía uno, pues pillo otro. Ya solo nos queda fuerte. Fuerte Dracón. Lo que no sé si es si vamos directamente arriba o hay algo por el camino. No lo sé. Bueno, guardamos. Está, va a ser un vídeo largo de cojones. Largo. Pero bueno. Me da que lo de dos vídeos de Siren, bueno, sí, serán dos de Siren Hill, pero de Death Rising en vez de dos, uno. Si todos son así de largos, yo no puedo subir 5 vídeos ni de coña. El guardia y sus compañeros huyen, vanguardia. Persíguelos y sálvame. Proteger al archidemonio. Uno de los guardas grises sigue vivo, vanguardia. No debe encontrarme. No sé si llegamos ahora mismo arriba a las puertas o... O sea, a la azotea ya directamente. Alistair, el último guarda gris de Freyden, ha atacado al archidemonio en lo alto del fuerte dracón. Pues sí. Defiéndeme con tu vida. Lo que tengo que hacer es acabar con todos los... O sea,
Alistair se pone del lado de los hombres lobo, guas. Podemos curar un poquito al archidemonio. A mí ya me han matado. Pues menuda mierda. Tengo que acabar con todos estos personajes. Una vez acabemos con ellos, se acabó. Logro por ahora aguantar sin problemas. Perdón. Me van a matar al... Es brutal que lo que más se pone del lado de estos son los hombres lobo. Me voy curando lo que puedo. Alistair creo que estará a punto ya de morir. No, a Alistair le queda todavía. A Morrigan ya no le queda tanto. No sé qué coño hace con esa armadura, pero bueno. Dame en paz, hombre lobo. Ahora hemos matado al... Pero no me pegues un coletazo a mí, putón. A este ya no le queda mucho. The Cake Warden. No. The Cake Warden. Ya Alistair está en las últimas. Pero el problema es que el dragón tampoco está muy para allá. Matada a Alistair ya, hostia. Hostia. Y que acabe ya el DLC este, joder. Alistair ya no tiene aliados, no tiene nada. Pobre hombre. Lo resiste, hijo de puta. Digo, hijo de puta. Muérete ya, Alistair, hombre. Una vez Alistair esté muerto, ya no hay nada que temer. Se acabó. Mira el pobrecillo. Sus compañeros muertos. El perro, Morrigan, Leliana. Todo está perdido, Alistair. Hola. Adiós. Ahora se la ha curado, porque sí, porque quedaba guay terminar con el dragón volando y escupiendo fuego. Pero bueno. Nada, primero de los DLCs terminado. Mañana nos pondremos con la canción de Leliana. Y nada más, nos vemos.